Quiero hacer una invitación muy especial a la ciudadanía colombiana a visitar el Parque Nevado del Cocuy, que se encuentra ubicado en la provincia de Gutiérrez, exactamente entre el municipio de Huicán y el municipio del Cocuy. El proceso de consolidación de esta área inicia hace 19 años con la fundación del Batallón de Alta Montaña número 2, adscrito a la primera brigada responsable de esta área. Nosotros, como responsables de la seguridad, no solo velamos por la tranquilidad de la población civil, sino también del personal que visita el Nevado. Hoy podemos decir que este atractivo natural de Boyacá y Colombia y de la humanidad, que encanta a cientos de turistas, no solo nacionales sino extranjeros, van a quedar maravillados por el paisaje y la cantidad de riqueza y diversidad que tiene este lugar. Para realizar la ruta se debe hacer con todas las medidas de seguridad, la cual en la zona hay empresas encargadas de acompañar a los turistas en el trayecto. El recorrido no se puede hacer solo, se debe hacer de compañías de personas profesionales que conocen las rutas y los senderos que se pueden visitar. Nosotros como Ejército Nacional garantizamos en todo momento la seguridad en todo el área. Para que la población civil sienta la sensación de seguridad, realizamos patrullajes en el área para que el personal de turistas se sientan seguros. Yo invito a todos los colombianos y extranjeros que visiten el Parque Natural El Cocuy en el departamento de Boyacá. Sin lugar a dudas, es una experiencia fascinante. Tiene innumerables paisajes y atractivos, la cual en el Parque Nevado del Cocuy se encuentra la mayor masa glaciar de Colombia. Nosotros como soldados del Ejército Nacional los invitamos a que visiten este imponente paisaje en el departamento de Boyacá. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad.